La participación del ministro de Exteriores ruso en la reunión anual más importante de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa ha abierto un sisma en el seno del organismo. La presencia de Lavrov ha provocado la cancelación de los titulares de exteriores de Ucrania, los países bálticos y Polonia.

Pero el gobierno de Biden ya había dejado claro que Blinken no se cruzaría con Lavrov, a quien acusó de entorpecer el trabajo del organismo de seguridad. Pese a que Rusia está aislada en la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa y solo recibe el apoyo de Bielorrusia, el organismo no tiene mecanismos para expulsar a un Estado miembro, y la suspensión requeriría un complicado respaldo de 56 de los 57 miembros, la llamada fórmula de consenso menos uno. En medio de esta crisis de confianza interna, las conversaciones abordarán hasta el viernes el futuro de la organización y los desafíos a los que se enfrenta.